impossible, see the invisible. Bro, bro, fight the power, touch the... Días, tardes, noches, a la hora en la que estén viendo este video, ¿cómo me les va? Ya este es oficialmente mi nuevo video. Yo ya les estuve preparando un video en el que les mostraría un momento de dibujo arquitectónico. De hecho, yo ya había subido un video sobre ese tema, pero el compañero que me ayudó a grabar los videos tuvo un par de discusiones con el propio Sena, con decirles que sí, casi llegó una demanda. El punto es que desgraciadamente no les podré mostrar cómo son las claves de dibujo arquitectónico. Bueno, no por el momento. Espero que sea posible en un futuro. Solo espero que recen para que eso sea cumplido. Ahora, cambiando al tema principal. Feliz Día de las Madres a todas las madres de familia que estén viendo este video. Su servidor, Felino Artístico. Hoy les vengo a presentar... Hace un año hice un top sobre las mejores madres del anime. Pues este año decidí hacer el otro lado de la moneda. Voy a hacer un top 5... Y prepárense para el top 5 de las peores madres del anime. Eso sí, quiero afirmar que este top es solamente mi opinión, así que no lo tomen como una opinión oficial, ya que yo no soy un experto o un veterano como lo son otros otakus. Eso por un lado. Por el otro, estas madres que aparecerán en el top son madres de animes que yo me he visto. De todos los animes que me he podido ver en mi vida, estas son las que considero que son las peores madres que existen. No se diga más, empecemos el video. En el puesto número 5 tenemos a Kumiko Kotoura, la madre de Kotoura del anime Kotoura. A decir verdad, esta madre está en el puesto más bajo de las 5 primeras por la sencilla y llana razón de la frase que le repite a su hija Kotoura antes de dejarla en manos de su abuelo. Ojalá nunca te hubiera dado a luz. Ojalá nunca hubieras nacido. Como lo quieran interpretar en la traducción. La madre Kumiko siempre fue una madre. Pues al principio fue una buena madre. Se demostraba que quería mucho a su hija. Lo dio todo de sí para intentar resolver el problema que tenía Kotoura con su lectura de mentes. Pero Kotoura no tiene la culpa de que ella y su esposo se hayan separado. De que tuviera problemas con sus amigos porque no sabía controlar su lectura de mentes y espiar los secretos de sus compañeros. Kumiko no sabía cómo interpretar, cómo entender el problema de su propia hija. Tenía tanto miedo que la dejó, prácticamente la abandonó en manos de su abuelo, porque sabía que con él estaría a salvo. Y es por eso, por estas razones, que Kumiko Kotoura es nuestro número 5. En el puesto número 4 tenemos a Gaika Gasai, la madre de Yuno Gasai. A ver, esperen, a ver si logro entender bien el nombre. Saika Gasai. Saika Gasai es nuestra número 4 por varias razones. Una de las más importantes es por al tener problemas tanto psicológicos como físicos con su propio esposo, le echaba a Yuno toda la culpa de los problemas que tenía. Bueno, ustedes están... A los que no se han visto Mirai Nikki, alerta de spoiler. Sabemos que Yuno Gasai era adoptiva, pero a pesar de que a ella la adoptaron y la trataron como una buena hija al principio, no sabían que tenía problemas psicológicos. Y dejarla encerrada en una jaula como si fuera un animal fue uno de los peores tratos que se le puede dar a una hija. No la alimentaban porque creían que todos los problemas que tenía, no la alimentaban, ni la cuidaban, ni le daba afecto porque creía que todos los problemas que tenían eran por culpa de Yuno. Se descargaba, se desahogaba en su propia hija. Y los hijos no tienen la culpa de lo que hagan los padres. A decir verdad, de todas las madres que aparecerán en este top, Saika Gasai es la que más se acerca a la realidad. Más se acerca a lo que puede ser una mala madre en la vida real. Es por estas razones que Saika Gasai es nuestra número 4. En el puesto, digamos que número 3... Sí, en serio, en el puesto número 3 tenemos a Rago Kiryuin, la villana final de Kill la Kill. Los que no se hayan visto Kill la Kill, alerta de spoiler. Todo este tiempo creímos que la hermanastra o la, digamos que líder de, presidenta del consejo estudiantil, era la villana final de Kill la Kill, que era la que había matado a la madre
al padre de la protagonista. Pero resulta que ella odiaba a su madre. La odiaba porque su madre tanto la utilizó a ella como a su hermana menor como conejillo de indias. Quería vengarse a como dé lugar. Tanto la protagonista como su propia hermana dieron de todo de sí para intentar derrotarla. Ella estaba, no le interesaba a sus hijas, no le interesaba formar una familia. Es vanidosa, arrogante, molesta. Y una de las cosas que más rabia me da al ver anime es un personaje, un villano que se ríe sobre todo de la maldad que posee y de las cosas malas que le suceden a los demás. Ese era el tipo de villana que era esa mujer. Abusaba, digamos que sexualmente, literalmente, le hacía orgasmos a su hija mayor. Era horrible. A su hija menor la considera, la más chiquita de todas, la consideraba una herramienta y la manipuló hasta el punto que la volvió un demonio. Incluso hasta el punto de que cuando ella estaba a punto de ser derrotada, le pidió a su hija menor que se suicidara, que se quitara su propia vida, para entregarle todo su poder. Lo peor de todo llega a cuando finalmente es derrotada. Ya que cuando finalmente le dije la derrota, le dice que ya no queda más poder, que ya no, ya está en desventaja, que ya se ve por vencida, ella prefiere morir antes que asumir que ser derrotada. Sin duda, una madre perversa, a como de lugar. Es por esta y muchas otras razones que desgraciadamente no pude mencionar, que Rago Kyurin, la villana final de Kill la Kill, madre de la protagonista y de la antagonista, es nuestra número 3. En el número 2, prepárense, entramos a los peso pesados. A pesar de que Ragyu Green demostró ser una madre perversa en el puesto número 3, en el número 2 tenemos a Medusa, una de las villanas del anime Soul Heater y también madre de Crona. Al principio, cuando recién conocíamos a Crona, nos mostraban como una niña perversa. Que seguía las órdenes de su madre Medusa como de lugar y estuvo a punto de matar a Maka y dejó gravemente herido a Soul. Pero después nos dimos cuenta de todo el daño que tuvo que sufrir Crona para poder obedecer a Medusa, para dejarse poseer por la sangre negra. Medusa, desde el nacimiento de Crona, la trató como un conejillo de indias. La maltrataba, la encerraba en un lugar oscuro, sola completamente, aislada del mundo, con tal de que ella dominara el poder de la sangre negra. Dejaba que su propia guadaña, su propia guadaña de técnico, la maltratara y la obligaba a asesinar, con tal de que se convirtiera en un arma perversa. Llegó hasta tal punto de convertir a su propia hija en un arma, porque ese era lo único que le interesaba, todo con tal de cumplir sus perversos objetivos. Una maldita bruja como de lugar, y no estoy exagerando ni tampoco estoy maldiciendo, porque en serio, es una bruja, una serpiente, una culebra peor que la que tentó a Eva, y no estoy exagerando. A decir verdad, alerta de spoiler para los que no se han visto Soul Heater, cuando llegó el momento en el que fue derrotada, me sentí halagado de cómo fue que la protagonista le dio un guadañazo, un cortazo de una, y la cortó en dos. Pero al mismo tiempo me molestó tan bien que el momento en el que fue derrotada, ella se rió hasta el último momento de su vida. Y es por estas razones que ella, Medusa, es nuestra número 2. Y ya, para finalizar, en el puesto número 1 tenemos a la horrenda, monstruosa, gigante, abominable y muy pero muy poderosa Big Mom. Oh sí, Big Mom o Gran Mamá en español para los del barrio. En serio, esta monstruosa mujer es la que, según mi opinión y de todas las madres que haya podido conocer en los animes que me haya visto, es la peor madre del anime. Y eso que el arco de Big Mom todavía sigue en emisión y estamos viendo su biografía. Pero es decir verdad, solo le interesan sus propios caprichos. No le interesa no le importa para nada a sus hijos. Solo le interesa tener una gran proliferación, tener una gran familia como a ella le interesa. Su única ambición son los dulces y ser considerada la mujer más poderosa de los siete mares. Bueno, en el mundo de One Piece no son los siete mares, digamos que el nuevo mundo. Por un lado, no le importa para nada sacrificar a sus propios hijos. Incluso mató a uno de sus hijos en un ataque de rabia porque no le trajeron sus dulces a tiempo. Emprendió un increíble nivel de cacería para atrapar a Lola, una de sus hijas, nomás porque no había querido casarse.
Y tiene la ambición de llegar a matarla, matar a su propia hija, nomás porque esta no se quiso casar. Y no me imagino lo que hará, le hará a la pobre Pudín en cuanto se entere de que no pudo cumplir con la misión de matar al novio con el que se iba a casar, a uno de los sombreros de paja. Y por si fuera poco, si sus hijos tenían algunas características que los hacían feos, su madre se encargaba de hacerles matoneo, de hacerlas sentir peor, de lastimar gravemente su autoestima, como lo hizo a la pobre Pudín, que de haber nacido con tres ojos, la maltrató psicológicamente para que ocultara su tercer ojo de todos los que la pudieran ver. Sin duda, la peor madre del anime. Y es por estas increíbles características y por muchas más que no me atrevo a mencionar, que Big Mom es nuestra número uno. Bueno, espero que les haya gustado el top. Sí, suscríbanse, denle like si les gustó, si no les gustó también. Y bye bye, bye bye, bye bye.